Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo video. Como ven, seguimos explorando la región de Antofagasta. Claro que hoy tomaremos nuevamente la ruta hacia Juan López, pero nos desviaremos para continuar hacia la caleta Constitución y la isla Santa María. En uno de los videos anteriores les mencioné acerca del cementerio Mascota en esta área. Esto se ubica a lo largo de la ruta B440, la que va hacia Juan López. Y bueno, tiene una extensión más o menos de 1 kilómetro de largo. Parece que muchas personas han decidido enterrar a sus mascotas aquí a un costado del camino. Bueno, obviamente lo que ha dado lugar a este extenso cementerio. Cada tumba está acompañada con cruces, platos de comidas o incluso los juguetes favoritos de las mascotas. Aunque en el pasado se propuso crear un cementerio formal para las mascotas, esta idea nunca se concretó. Bueno, obviamente y anteriormente, las mascotas eran enterradas en el patio de la casa. Con el tiempo, eso ha ido cambiando, pero no en muchos lugares y no muchas personas. No faltarán las personas que estén preocupadas por el tema sanitario. Y les puedo decir que actualmente no existe normativa sanitaria que regule este tipo de cementerios informales. Sin embargo, hace algunos años atrás se ordenó la extracción de los restos de los animales y su traslado a un vertedero. Bueno, eso es todo debido a un brote sanitario que se produjo acá. Y si bien hoy en día no hay un foco de insalubridad activo, las condiciones para que se genere uno siempre están presentes, siempre persisten. Creo que el tema va un poquito más allá de una política de gobierno o de la normativa que pueda poner la municipalidad. Creo que va directamente por la tenencia responsable de los animales. Hemos visto una cantidad impresionante de perros vagos, flacos, en descuidado, muchos con collares, o sea, significa que esos han sido abandonados también. Y obviamente llegan acá a estos sectores donde excavan y sacan lo que encuentran, se alimentan con lo que tienen. Como pueden ver, ya nos estamos acercando. Esta que ven allá al fondo es la isla Santa María, y aunque se le llame isla, en realidad es una península conectada al continente por un estrecho istmo de arena. Es tan delgadito, tan pequeñito que pasa casi imperceptible, casi desapercibido. Y si nos ubicamos en el mapa, esto se encuentra al sur de Mejillones, a unos 45 kilómetros de Antofagasta. Y aunque tampoco no es un destino turístico masivo, la isla atrae a visitantes locales para realizar caminatas, explorar sus senderos, y además es un buen lugar, o mejor dicho, un lugar súper recomendado para la pesca deportiva y el avistamiento de aves. Ahora vamos a buscar un lugar para instalarnos, comer algo y descansar antes de continuar explorando. Por ahora, ya estamos más que fascinados con esta vista. No sé si vamos a ir volando con ellos, pero aquí está la... A pura poca voy a que prepararla. El viento es demasiado fuerte. Bueno, ojalá resista, si no lo van a encontrar ahí al fondo, a los pies del cerro. El estrecho Magallanes. Y así nomás tuvimos que reforzar la carpa, con sogas, con amarra, incluso hasta con un pulpo de goma que andaba rayando allá adentro. Además de colocar piedras dentro y fuera de ella. Y bueno, así todo está, toda torcida. El frío ya está empezando a sentirse y el mar da la impresión de que en cualquier momento se va a salir. Bueno, pero también hay otros locos que están ahí al fondo, parece que también van a acampar y parece que no somos los únicos. Como mencioné antes, es como que si estuviéramos en el estrecho de Magallanes, ¿sí? Un frío horrible así. Vayamos de nada. Thank you.
días. Amanecimos otro día más aquí en la reserva Cerro Moreno. Anoche hizo un frío horrible, un viento que ya nos volaba la carpa, así, pero miren la vista, hermosa. Hemos amanecido súper temprano. Ángela ya tiene preparado el desayuno. Bueno, obviamente cafecito, huevos, unos mates y la comida de los cachupines. Y ya con eso creo que estaríamos listos para salir a recorrer. Ahí al fondo se ve la camioneta, solita. Los demás ya se fueron ya. Y está Ángela preparándose para salir a recorrer por la orilla del mar. Me comentaba una niña que se llama Bárbara, que está ahí al inicio del parque. Ellos tienen una comunidad ecológica y de algueros. Ellos recolectan ahí al frente. ¿Se alcanza a ver? Ellos tienen permiso para recolectar algas allá en esta isla, pero solamente por los caminos demarcados, no pueden subir ni destruir nada de lo que está arriba, lo que está protegido en este caso como parque nacional, al igual que acá. Y están súper conscientes de eso, así que da gusto ver cómo ellos mismos protegen este sector. Allá parece que van a extraer erizo, ahí, como de, por ahí, por allá, ahí hay un buzo, finalmente sacan erizo aquí y vamos a pasar otra cosa en lava. Ahí salió arriba. Y como pueden ver, el viento todavía persiste un poquito, pero gracias a sus aguas cristalinas, este lugar es ideal para bucear, para practicar surf, incluso para los aficionados a la pesca. Y ahí al fondo, como se puede observar, una persona buceando solo con un snorkel y permanece pero bastante tiempo bajo el agua. Sin embargo, lo que realmente distingue esta zona son las aves, y de hecho al amanecer, cuando abrimos la carpa, nos sentimos como en esa película de Alfred Hitchcock, esa es la de los pájaros, en la que los pájaros atacan a las personas y se comen sus ojos. Bueno, sí que da miedo. Aquí estamos. Desierto. Montaña ahí. Desierto. Ya tenemos una panorámica en una isla, eso del frente es una isla, se llama Isla Santa María. Y somos los únicos, ni nadie. La isla, así como se ven, parece simple, solitaria y desierta, pero posee una rica e importante historia. Durante la Guerra del Pacífico, este fue un punto estratégico clave, sirviendo como refugio a marineros y soldados. Su ubicación privilegiada la convirtió en un espacio ideal para el avistamiento de embarcaciones y el resguardo de tropas, siendo testigo de momentos cruciales en el conflicto. Además, a lo largo de los años, la isla ha albergado diversas actividades económicas, como la pesca y la recolección de guano, dejando huellas imborrables en la memoria histórica de la región. Hoy en día, la isla Santa María es un lugar fascinante para explorar debido a su entorno natural. Alberga una rica diversidad de flora y fauna, destacando sus imponentes acantilados y las impresionantes vistas panorámicas del océano. Entre sus especies más emblemáticas se encuentra el gaviotín chirriador y está clasificado como una especie en peligro de extinción. La gaviota garuma, el piquero y la salamanqueja, que es como una especie de iguana o lagartito chico.
Bueno, y obviamente el pingüino de Humboldt, que tuvimos la oportunidad de observar allá en plenitud, allá en Chiloé. Bueno, aquí arriba dejaré un enlace para que lo puedan ver. Además, la isla cuenta con zonas de vegetación y sectores de gran valor arqueológico, lo que motivó su declaración como bien nacional protegido. Cabe destacar que la comunidad encargada de su conservación se dedica tanto a proteger el lugar y a sus especies como a educar a los visitantes sobre la fragilidad y la importancia de este entorno natural. Un dato interesante que queremos compartir sobre estas aves, me refiero al pingüino, aunque no está clasificado como una especie en peligro de extinción, su número ha reducido y lo hace susceptible a amenazas. Entre sus principales depredadores se encuentra la gaviota, que se alimenta de los huevos del pingüino y de otras aves, incluso de su misma especie. Por esta razón, el macho se queda empollando y protegiendo el huevo mientras la hembra sale en busca de alimento. Aquí se están formando colonias de choritos. Allá también, allá al fondo. Ahí, en esa posita de ahí, se alcanzan unos pececitos. Lo vamos a tratar de tomar con la otra cámara para que lo vean. Una línea de rocas negras, allá. Una línea de rocas amarillas. Y por acá, en esa de ahí, como que estuvieron pulidas esas rocas. Ese lagarto que ven ahí, su nombre es el corredor de Atacama. Y una característica distintiva de esta especie son las notorias bandas negras en los costados del cuerpo y algunas manchas negras que suelen concentrarse en las extremidades, en la cola y la parte posterior del dorso. También existen ejemplares con la mitad del cuerpo con intenso color negro y café, también salpicado con puntitos amarillos, mientras que en la mitad posterior es totalmente amarillo. Este lagarto recorre la franja rocosa costera y es capaz de sumergirse en pozas. Además se mimetiza y se esconde entre medio de las grietas de las grandes rocas. Lo más característico de él es que es un macho territorial y puede mantener hasta 9 hembras. Se alimenta de algas, insectos, crustáceos, moluscos, bueno, es caballero realmente. Esta especie es endémica del litoral de la región de Antofagasta y Atacama, siendo común desde el río Loa hasta el río Guasco. Y se han registrado lugares como Mejillones, Paposo, Taltal, el islote Santa María donde estamos ahora, en Caldera y en Huasco. Bueno, generalmente lo veíamos allá en el santuario de rocas, allá en Chañaral. Hay un pájaro ahí, tiene el pico entre rojo y anaranjado. Pero está como súper relajado, algo está sacando, tengo ya que lo veo. Pero ya mucho rato ahí. A este lado está el Cerro Moreno, un cerro sagrado para la cultura de acá, pero también protegido. Y lo que sí, también se puede subir, hay puede hacer escalada, hay un sendero demarcado, pero hay que subir aproximadamente como a las 4 de la mañana. Y yo a esa hora no pasa nada, no funciono. Después de haber recorrido por varias horas el sector, nos despedimos junto al Tom y la Sofi que van allá adelante dejando este video hasta aquí. Tras conocer esta maravilla natural y maravillarnos con el silencio y la tranquilidad de las aves, los reptiles, sus ángeles, su gente sencilla, educada y con conciencia ecológica digna de admirar, ahora nos dirigimos a nuestra calma para comer, descansar y leer algunos libros de don Aníbal Cárcamo que conocimos allá en el puerto. Obviamente nos quedaremos varios días por acá. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros este hermoso y secreto lugar. Algo que realmente queremos destacar es que no encontramos ni una botella ni un solo papel tirado. Todo estaba impecablemente limpio. Ojalá este video les haya servido para aprender un poco más sobre esta joya de nuestro país.
Antes de despedirnos, te pedimos suscríbete al canal, recuerda que es gratis, no te costará ni un peso y a nosotros nos ayudará muchísimo con esa cosa el algoritmo y para seguir creando contenido. Comenta y dinos desde dónde nos estás viendo, te queremos conocer y responderemos lo antes posible. Si te gustó el video, compártelo y si no te gustó, bueno, también. Dale al me gusta, activa la campanita, esto es para que te avise cuando subamos un nuevo video. Recuerda también ser un viajero responsable, no dejes nada más que la huella de tus zapatos en los lugares que visitas, ni te lleves nada más que tus fotos y tus buenos recuerdos. Nos vemos en un próximo video donde seguimos explorando más de esta hermosa y querida Antofagasta. Nos vemos, adiós.